Caminar por los lugares públicos en Bolivia es una tarea cada vez más difícil. Ropa, comida, productos de bioseguridad, artículos para el hogar y otros se comercializan incluso en el piso, pero con un hábil vendedor que capta la atención de los transeúntes. El empleo informal ha tomado las calles y esta es solo una de las consecuencias de la COVID-19 que en la cuarentena dejó varias empresas cerradas y a miles sin trabajo. Luz Quispe se ubicó en una esquina de Cochabamba, centro de Bolivia, para vender alimentos y aunque ha logrado salir adelante, todavía recuerda los difíciles momentos que pasó. He llegado a perder el trabajo, han empezado a despedir el personal de una empresa que trabajaba. De mí, por ejemplo, ha sido en octubre y a sus 2 meses le han despedido igual a mi esposo. Una reciente encuesta de octubre del Instituto Nacional de Estadística indica que la tasa de desocupación en Bolivia alcanzó un 10,76%. Nuestra economía, que ya era altamente informal, se vuelve aún más informal, porque lógicamente las personas que han perdido su empleo o, como hemos dicho, tienen una disminución de su salario, necesitan generar algún tipo de ingreso. Eso es lo principal que se ve ahora en nuestra economía, ¿no? El traspaso, digamos, de las personas o el incremento de la economía informal. Desde que en marzo se registraron los primeros casos de coronavirus en Bolivia, la situación para las familias que viven sobre todo del comercio informal ha sido cada vez más difícil. En el problema de la enfermedad y también en la economía, pero ahora todo más o menos está normalizando, gracias a Dios. Los bolivianos le hacen frente a la crisis desde la informalidad que les permite ganar el jornal diario, pero esa actividad no garantiza un sustento a largo plazo. Muchos consideran que la pandemia se ha llevado casi todo, pero siempre están los que prefieren no perder la esperanza. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba.